Hola, molt bona vesprada. Dimarts 14 d'abril. Estem de nou ací en el test de magazine a Telesafor. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en este especial coronavirus. Esperem que hagin disfrutat bona cosa estos dies enrere, esta Setmana Santa tan i tan especial. I esperem que també hagin pogut aprofitar algun que altre programa especial que han fet en esta casa relacionat amb aquestes processons que no han pogut eixir al carrer, però que nosaltres, l'equip de Telesafor, ha volgut recuperar perquè vostès ho visquen en sa casa. I també aquestes retransmissions en directe d'algunes de les eucaristies que s'han oficiat en l'edifici de l'Ensenya Col·legiata de Gandia. Però això ja ha quedat enrere. Continuem. I avui els anem a proposar diversos assumptes. I comencem amb una felicitació. Sí, Euge, sabem que estàs ahí, a ta casa. I és que la teua família, algunes de les teues amistats, han volgut aprofitar esta finestra del magazín de Telesafor per a felicitar-te eixe 50 aniversari. Per cert, que m'han dit que els portes ben portats. Així és que, Euge, felicitats. I no és que demen això, perquè no només jo i els meus companys, l'equip de Telesafor, vol felicitar-te, sinó que ahí estan les persones culpables d'esta felicitació. Euge, feliç aniversari. Manita, feliz cumpleaños, que te quiero mucho, que te echo de menos, que pronto estaremos juntas y lo celebraremos. Un besito. ¡Felicidades, mami! ¡Te queremos mucho! ¡Felicidades, prima! ¡Felicidades, Euge! ¡Te queremos mucho! ¡Que pases un día feliz en el día de tu cumpleaños, que no sé, ya me he descontado cuántos años son! ¡Hola, Euge! ¿Cómo estás? ¡Felicidades, amor! ¡Te quiero mucho! ¡Besitos! ¡Felicitats, tia Euge! Te volem moltíssim! Que cumplas muchos más! ¡Felicidades, primi! Euge, felicidades! Guapa, lo vamos a celebrar estas, nos queda pendientes. Mira cómo estoy, de coronavirus y de mudanza. Lo tenemos que celebrar doble. Un besito. Que cumplas muchos más y yo los vea. ¡Felicidades, Euge! ¡Feliz cumpleaños, Eugenia! ¡Un besito, guapa! ¡Mua! ¡Te queremos! Euge, moltíssimes felicitats. I espero que quan tisquem ho celebrem, vamos, espectacular. Te quiero mucho. ¡Felicidades, mami! Hola, Euge, moltes felicitats i de part de Tona també. ¡Te queremos! ¡Tia, felicidades! Muchas felicidades, Euge. Espero que este verano podamos celebrar todo lo que tenemos pendiente todas juntas. Felicidades. Un beso. Y que cumplas muchos más. Felicidades, perra, y que cumplas muchos más. ¡Felicidades, Euge! Esperamos tenerte muy pronto cerca. ¡Besos! Un besito. Euge, nunca pierdas alegría, que es la fuerza que nos das a los dos. Te queremos. Felicidades. ¡Graciosa! ¡Guapa! ¡Felicidades! Muchas felicidades, Coquita, que teníamos mucha ilusión de celebrar este cumple tan especial. Pero no te preocupes que nada más pase esta pesadilla, lo vamos a celebrar a lo grande, como tú te mereces. Bueno, que te quiero hasta el infinito y tengo unas ganas locas de verte y de darte un abrazo. Te queremos. Va a ser muy pronto. ¡Guapa! ¡Te queremos! ¡Que pases un día especial! Cuchu, que de esta sí que no te escapes, que tenim que celebrarlo a lo grande. Moltíssimes felicitats, guapetona, te queremos. Felicidades, amor, te quiero. ¡Mua! No te creas que te vas a quedar sin cumpleaños. Cuando acabe todo esto lo vamos a celebrar a lo grande. Te quiero, felicidades. I seguim fent eixa ronda mundial de gent de la Safor que s'ha desplaçat a diferents països del món per a viure la seva pròpia experiència. I ara ens anem fins a Austràlia, concretament fins a Byron Bay, on hi ha una gandiana
que està, bueno, vivint allí des de fa un any, vivint la seva pròpia aventura, i li ha pillat de ple allí també la crisi sanitària del coronavirus. Ella és Lídia Bataller. Muy buenas tardes, Lídia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eso iba a preguntarte precisamente a ti también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo allí ahora mismo la cuarentena? Pues, no, o sea, es diferente, muy diferente como lo estáis viviendo en España, porque aquí realmente no estamos viviendo una cuarentena tan estricta como puede ser allí. O sea, sí que es verdad que los comercios han cerrado, pero siguen abiertos los supermercados, las farmacias, y además podemos salir de casa para hacer deporte. O sea, podemos ir a la playa, podemos salir a correr, tenemos más libertad, en realidad. Bueno, es una de las grandes diferencias. Aquí ni siquiera nos dejan salir a correr un poquito alrededor. Así que, bueno, me alegro de que vosotros sí que podáis salir. Me estabas comentando hace un momento, hablando un poco sobre el tema de cómo estaba la cuarentena allí en Australia o en Byron Bay en concreto. Cuéntame, porque me parece muy curioso lo que me estabas diciendo. Y es que sí que dejan salir a las unidades familiares, a las casas, más uno. Cuéntame un poquito cómo era esto. Sí, a ver, o sea, aquí... se considera que si tú vives, estáis viviendo cuatro personas, por ejemplo, en una casa, si es una familia, se supone que en la unidad familiar, pues si hay un contagiado o todos están en el mismo equipo, como aquel que dice. Entonces, dejan salir como a la familia entera y, por ejemplo, también si vives compartiendo casa, los compañeros de casa cuentan también como unidad familiar y pueden salir, pues por ejemplo, si somos cuatro, podemos salir los cuatro más uno, o sea... Podemos estar la familia más una persona más en la calle. Sí, no entiendo muy bien. La verdad que es curioso la unidad familiar o la casa más uno, pero bueno, me imagino que será para evitar los contagios al máximo y o lo que estén contagiados, bueno, pues que se queden entre ellos y no se queden solos, a diferencia de aquí, ¿no? Tú te fuiste ahora más o menos un año a Australia a vivir tu propia aventura, me imagino... que no te esperabas, obviamente, nadie se lo esperaba, pero que dentro de esa aventura que estabas viviendo pasases precisamente por esto, ¿no? No sé cómo te ha llegado a ti todo el problema del coronavirus. Pues la verdad es que se vive extraño porque por una parte ves a tu familia, a tu país, a la gente que quieres que está viviendo una situación tan fuerte que realmente es como... surrealista. O sea, yo al principio cuando me lo estaban contando sentía que era como una realidad que no me lo podía creer. O sea, mis amigos me decían, esto es como una película, no sabes lo que es. Y lo sientes extraño porque yo aquí no lo estaba viviendo de la misma forma. De hecho, a día de hoy no lo estamos viviendo de esa forma. Yo no estoy sintiendo que estoy encerrada, salgo todos los días con la bicicleta para trabajar, puedo ir al supermercado siempre que quiera, veo a gente por la calle de alguna forma... Salgo a la playa y hay gente, la playa está llena de surferos, gente paseando, no sé, creo que no lo quieren hacer de la misma, o sea, no lo hacen de la misma forma porque la situación no es tan grave como allí, evidentemente. Claro, allí más o menos estaban alrededor de los 5.000 infectados, creo, y no llegaban ni a 50 fallecidos, a diferencia de los más de 13.000 de aquí en España, entonces me imagino que, claro, las diferencias en ese aspecto son notables. Totalmente, o sea... De hecho, yo aquí con mis compañeros de casa, cuando les comentaba un poco la situación de lo que estaba pasando en España, sentía como que me miraban un poco como que no terminaban de creer lo que les estaba contando, ¿no? O sea, como que me decían, les parecía como surrealista también. Y la cuestión es que yo sentía que ellos no se lo tomaban tan en serio lo que es la situación en sí. A día de hoy, aún siento como que ellos no piensan que se van a ver afectados de la misma manera. No piensan que van a poder llegar a la situación que estamos en España. Bueno, esperemos que nos llegue a vosotros. Me comentabas hace un segundito que las playas están llenas de surferos. Claro, me imagino que si te dejan hacer deporte, que es lo que decíamos, el surf es un deporte y te permiten hacerlo. Por lo tanto, puedes ir a la playa a surfear. Sí, desde luego. O sea, aquí la gente es como que no puede vivir sin surfear, no puede vivir sin hacer eso y la verdad es que es curioso porque vas por la calle y no ves mucha gente, pero en el mar está, o sea, en el océano está lleno de gente. Sí. Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo es ahora, en plena bueno, cuarentena o como la estáis viviendo allí en Australia, en Byron Bay? Cuéntame cómo es un día tuyo normal. Bueno, yo estoy muy... Realmente no siento que estoy para nada en cuarentena.
tal cual sí que siento como, o sea, siento que es un momento como para estar relajado, para tomarse las cosas con calma. Salgo todos los días, he tenido suerte y sigo trabajando una hora al día, salgo con la bici todas las mañanas, trabajo, de vuelta a casa paso por el supermercado, a lo mejor compro algo que pueda necesitar, vuelvo a casa y yo tengo la suerte de vivir muy cerca del mar, o sea, 5 minutos estoy en un paseo en la playa, entonces llego, hago lo que tenga que hacer por casa y salgo todos los días a pasear, la verdad, salgo todos los días a hacer algo. Y, bueno, de vez en cuando viene algún amigo a casa, alguna amiga viene a visitarme, pero intentamos estar, porque no queremos tampoco, somos conscientes de la situación, entonces intentamos estar como solo la gente que somos, como quien dice, de la unidad familiar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, he tenido contacto con mis vecinos porque llevo en contacto con ellos durante todo este tiempo y ahora continuamos de alguna forma apoyándonos en esto también. Sí. Qué envidia me das, con eso de poder darte el paseíto por la playa. La verdad que aquí ahora mismo no te imaginas cómo echamos de menos el poder estar en la orilla de la playa paseando, ¿eh? Así que nos das muchísima envidia, debo decirte. Sí, la verdad, soy consciente, lo pienso, digo, lo agradezco mucho, pienso que en ese aspecto soy afortunada y doy gracias porque por lo menos puedo hacer eso. No sé si me imagino que estarás en contacto también con tu familia aquí en Gandía, si te están contando un poquito, por lo que dices sí que estás bien informada. Dime si notas muchas diferencias en la actitud, me refiero, de la gente. Aquí parece que el primer día de cuarentena ya era una fiesta en los balcones, una fiesta constante, y no todo el mundo se toma rajatabla eso de no poder salir. ¿Tú crees que si allí en Australia prohibiesen totalmente salir, se lo tomarían más en serio que aquí en España? A ver, aquí la sociedad australiana, los australianos son muy disciplinados con todo lo que marca la ley, siguen las normas de todo lo que se les impone y son muy respetuosos. En ese sentido, yo creo que también a lo mejor por eso el gobierno no es tan estricto como diciendo a la gente que no salga, porque saben que la gente suele cumplir con lo que se les pide. Eso por un lado, por la situación que yo veo de lo que es la sociedad australiana en general. O sea, el civismo, cómo viven ellos el civismo, cómo la forma que tienen de actuar es un poco así, son muy disciplinados. Pero debo decir que estoy muy orgullosa de cómo lo está llevando la gente allí. Mi familia, mis amigos, pienso que están llevándolo a rajatabla y con la mejor actitud. Y yo se lo digo siempre, digo, me parece increíble cómo estáis aguantando y lo bien que lo estén haciendo, la verdad. Sí, la verdad que la gran mayoría, todo hay que decirlo, la gran mayoría estamos cumpliendo con esa cuarentena. Siempre hay alguno que se escapa, pero sí que es verdad que la gran mayoría estamos cumpliendo. Ya para terminar, Lidia, cuéntame, porque aquí estamos todos contando los días para poder salir, para poder irnos a la primera terraza a tomarnos algo, para salir a cenar, para abrazar a la gente que no podemos tener cerca. No sé, a pesar de que allí no es tan estricto, pero no sé si estáis deseando también poder iros a cenar en algún momento. ¿Qué es lo primero que harás cuando todo esto se termine y podamos ser completamente libres como hasta hace unos meses? Bueno, yo creo que esto, la cultura española de las cervecitas la llevamos en la sangre. O sea, aquí con la gente estamos deseando que abran las terrazas, que poder salir a un bar, tomar unas cervezas, abrazarnos, estar, o sea, como si nada hubiera pasado. Pero desde luego que lo que queremos es salir, pasarlo bien, reírnos de todo y tomar unas cervezas. Sí. Bueno, pues Lidia Bataller desde Byron Bay, desde Australia, mil gracias por contarnos cómo se vive allí todo este problema y espero, bueno, que nos veamos pronto y que vaya todo súper bien. Muchas gracias, gracias a vosotros. Solo quería mandar a mi familia y a mis amigos un beso muy grande, que los quiero mucho y que nada, que estoy orgullosa de cómo lo están llevando. Eso. Muchas gracias. Gracias. Durant aquests dies, des del principi de l'estat d'alarma, ja sabem vostès, ja sabeu, que han estat suspesos molts concerts, moltes activitats, molts actes, molts espectacles. I vostès diran, què passa amb els artistes? Què passa amb els productors, gestors culturals que estan darrere de tota aquesta gestió? Doncs bé, anem a averiguar-ho i ho fem de la mà de tot un expert, un professional del sector i, a més, d'ací de la terra, com és Pepe Monant. Pepe, buenas tardes. Hola, què tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, encantados de hablar contigo. Estás ahí en tu casa de Madrid. Decíamos, confinamiento y vuestro sector, tú eres productor musical, vuestro sector se ha visto afectado de lleno con este estado de alarma, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sido un golpe muy duro. Es una situación muy, muy compleja. Ahora mismo pues tenemos dos frentes. La cancelación de actividades ante la que ya hemos solicitado a las administraciones una serie de medidas de choque y la incertidumbre del futuro. El producto cultural se considera de lo más prescindible cuando entramos en una recesión económica. Ya veremos el tiempo que va a pasar hasta que se pueda recuperar y estabilizar el sector. Es un problema arduo y afecta a muchos sectores que de forma transversal se benefician de la música y del entretenimiento. Sí. Es un momento pues francamente complicado, insólito y desconcertante. Es que la cultura ya era el 4% del PIB y ahora vemos difícil una recuperación a corto plazo. Que somos una especie de transatlántico que se ha detenido y va a costar mucho volverla a poner en marcha y a coger velocidad de crucero, que es lo que estamos empezando a llevar ahora, pues va a ser francamente complicado. Tú acabas de decir que se espera que desde el gobierno, desde las administraciones públicas, se tomen una serie de medidas de choque, de ayuda, porque de hecho el colectivo de artistas, Pepe, es uno de los más críticos por la situación, la indefensión en la cual se encuentran, que paraliza su trabajo de lleno. Sí, desde luego nosotros, o sea, las cifras que os hablo es una barbaridad, es que es insólito. O sea, hemos cancelado más de 5.000 conciertos, aplazado los festivales importantes sin la seguridad de que se van a poder a llevar a cabo. Estamos hablando de pérdidas de 600 millones de euros. La música a nivel de trabajadores directos son más de 400.000. Es una situación dramática. Nosotros presentamos al gobierno 52 propuestas, bueno, que son medidas pues que hacen referencia a la contratación pública, donde proponemos el aplazamiento de todas las actividades, evitando en la medida de lo posible las cancelaciones, medidas laborales y relacionadas con la seguridad social. Todo el tema de financiación empresarial, subvenciones públicas y todo lo que viene también a lo que son pues los impuestos. Son ideas y propuestas para poder afrontar el impacto de esta crisis. Entonces, deseamos salir pronto de esto. Lo que no sabemos cuál va a ser la reacción de la gente. Cuando sí. Al final todo esto acabe, no sabemos cómo va a estar el ánimo, cómo va a estar la economía. Es muy difícil de predecir todo esto. Pepe, porque estamos hablando directamente de suspensión, en este caso de conciertos, espectáculos, porque muy pocas veces supongo que será posible el posponer en una nueva fecha, se suspende directamente, ¿no? ¿Y cómo se gestiona eso? Pues bueno, nosotros la verdad es que cuando empezamos a ver el problema, tanto yo como mis compañeros del sector, la primera pregunta es ¿qué hacemos? ¿Lo movemos? ¿Y para cuándo lo movemos? Y después las giras internacionales. Claro, nosotros dependemos también de que los artistas de alguna manera tengan disponibilidad para venir y para poder llevar a cabo giras que cerramos para el verano. Ahora las estamos pasando a septiembre. ¿Cómo se gestiona? Pues bueno, pues tienes que ir proyecto por proyecto y uno por uno pues vas moviendo lo que teníamos en mayo, lo hemos movido a septiembre, cosas que teníamos en junio, julio, lo hemos pasado a octubre, noviembre. Es una situación pues que parece que no, pero nos está llevando muchísimo. Es muy complejo porque además sí. Los calendarios de los artistas internacionales que tienen gira mundial, cuando los llamamos para venir aquí, tienen que tener disponibilidad. Y claro, ya no es que sea un problema solamente en Europa, es un problema a nivel mundial. Sí. Nosotros en Europa esto nos ha venido ahora, pero es que en Estados Unidos, en otros países, está empezando a llegar ahora, con lo cual
no sabemos si artistas que son de esos países, llegado el momento, los vamos a poder traer a España. Claro. Es un poco una gestión que nos viene de nuevo, que os viene de nuevo, es un poco caótico y más, Pepe, me viene al hilo para comentar que, bueno, te hemos entrevistado infinidad de veces para hablar de conciertos aquí en Gandía, en la comarca de la Safor, sobre todo en Gandía, que nos has, tú y tu anterior empresa, nos habéis dejado momentos fantásticos, ¿no?, a través de conciertos. Pero ahora esa empresa ya es un poco, digamos, forma parte del pasado, pero porque te has embarcado en un proyecto mucho más internacional que precisamente se ve tocado por esa cuestión, ¿no?, por ese carácter internacional. Sí, la verdad es que yo decidí dar un paso más allá, decidí dejar mi antigua empresa a mis socios y crecer un poco más en la parte internacional sin dejar de lado, al final, mi casa. Es verdad que estamos empezando a tener mucha actividad fuera de España. De hecho, teníamos una exposición en Londres que hemos tenido que paralizar. Ahora, en julio, teníamos un espectáculo en un estadio que también, esto era en Dubái, que también hemos tenido que paralizar. En Lisboa teníamos también otra, y bueno, al final, una gira que teníamos en Francia con un musical. Es una situación en la que, bueno, yo me conecto a las 8 de la mañana con las reuniones y con, a través de videollamadas, creo que tengo incluso más actividad ahora que, sí, que incluso antes, porque entro a las 8 y hay veces que a las 11 o a las 12, dependiendo el horario en cada país, intentamos llevarlo de la mejor manera. Pepe, estás nombrando Dubái, Lisboa, Londres, pero te acordarás de Gandía, seguirás trayendo cosas a Gandía, no sé si hay alguna gestión por en medio o de camino. No, a ver, la relación con Gandía es excelente, lo que pasa es que, al final, es excelente y seguimos en contacto, es decir, que no es que ni nos hemos enfadado ni nos hemos dejado de hablar, al final nos encontramos en una situación en la que yo estaba con el cambio de empresa, he tenido que ahora mismo focalizar todas las fuerzas en ese proyecto y, por supuesto, si no es ahora cuando pase todo esto, seguro que nos volvemos a sentar y por lo menos yo, en la medida que a mí me toca, Gandía es mi casa, yo cada vez que voy ahí trabajo de una manera sobre todo vocacional y estoy encantado. Siempre que he hecho algo en Gandía, el trato ha sido excelente, tanto con unos como con otros. Y por supuesto, cuando pase todo esto, a mí me encantaría ir a mi Gandía de siempre, ver a los amigos, ver a la familia y, cómo no, el poder seguir haciendo cosas allí. Y el pasarte por aquí, por esta casa, Grupo Radio Gandía, pues ya sabes que aquí te abrimos las puertas para contarnos siempre todo lo que tienes entre manos para aquí, para el público de la comarca de la Safor y comarcas vecinas, que sabemos que todo lo que organizas, la verdad es que es todo un éxito. Déjame preguntarte, Pepe, a nivel personal, ¿todo bien en casa? Sí, la verdad es que hemos hecho un cambio radical, se lleva todo con una manera y una actitud positiva que es fundamental y, bueno, pues la disciplina creo que es básico en estos días, el llevar una rutina entre semana, variar actividades en fin de semana. Bueno, hemos pasado del estrés de lo que es este trabajo de viajes y, bueno, pues como cualquier otro trabajo, no es que tenga más mérito esto que tal, pero bueno, yo digo la parte que a mí me afecta, a estar sentado en tu casa con el ordenador, reuniéndote, con videollamadas, que bueno, tiene también su parte buena. Nosotros también percibimos que las cosas van como más rápidas, porque claro, al final tienes que tomar decisiones y
y bueno, pues a mí, pues giras que a lo mejor me han costado de montar semanas, el moverla ha sido cuestión de días. Entonces, bueno, pero sí, bueno, y volviendo un poco al tema personal, estamos bien. Yo trabajo aquí desde mi estudio, mi mujer tiene abajo su despacho y ahora para comer nos vemos. Por la tarde seguimos trabajando, después antes de cenar hacemos un poquitín de ejercicio y si da tiempo por la noche o leemos un libro, vemos una película y el día siguiente así. O sea que... Perfecto, nos alegramos, Pepe. Muchas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas a través de videollamada. Queríamos cogerte como ejemplo, que lo eres, de cómo ha afectado al ámbito de la producción musical, de todo el trabajo de actividades, actos, conciertos, espectáculos, en definitiva, que vemos que hay todavía mucho camino que recorrer, sufrir un poco hasta llegar a la completa normalidad. Pepe Morán, muchísimas gracias. Nos alegramos de verte bien. Un fuerte abrazo y a seguir cuidándose, ¿vale? Igualmente. Besos a todos. Hasta luego. Chao. Seguim així en temps de magazine, però anem a oblidar-nos ara un poquet de la crisi sanitària del coronavirus i anem a centrar-nos un poc en les risques. Com saben, cada vegada que passa alguna cosa a la societat, la gent ix la creativitat pels poros i comencen a fer vídeos que converteixen en virals i al final, quasi sense donar-se compte, estàs apareixent per tot el món després d'haver fet un vídeo que era simplement per als teus amics. Jo crec que algo semblant li ha passat a Agus Gómez, bueno, el coneixeran més també per ser el gerent de la Gastrocasa. Bueno, molt bona vesprada, Agus. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, nosotros aquí también un poquito metidos en casa. ¿Tú cómo estás llevando la cuarentena? Yo bien, entretenido, haciendo cosas en casa y de vez en cuando alguna de esas cosas que hago pues se me va de las manos. Así es. Bueno, vamos a hablar, vamos a poner en contexto primero a la gente. Salió un vídeo, a mí me pareció súper curioso, salió un vídeo donde salías tú comiéndote una hamburguesa mientras una super influencer estaba haciendo deporte. Si te parece, Agus, lo primero que podemos hacer, si te parece, vamos a verlo para que la gente esté en contexto. Perfecto. Agus, tengo que decirte una cosa. Estoy enamorado de tu sonrisa, tío. Gracias, hombre, gracias. Porque es buenísima. Explícame, ¿esto por qué lo haces? ¿Cómo nace hacer este vídeo? De la sonrisa y sobre todo de la actitud, que yo creo que es lo importante en el vídeo. No, pues fue un vídeo de broma que había ya alguna versión de ese vídeo por internet y yo creo que vi una de una chica comiéndose un croissant. Y decidí hacer uno, que se lo mandé a mi novia y a unos amigos por WhatsApp. Y como les hice gracia, pues luego decidí subirlo a mis redes sociales, a Facebook e Instagram. Y claro, pues bueno, pues la gente lo comentaba, hacía gracia y bueno, pues no quedaba ahí en mi círculo de amistades y no más allá de mis redes sociales. Hasta que a los dos o tres días empezaron a llegarme mensajes de amigos que no viven en Gandía, que recibían ese vídeo por grupos de amigos que no tenían nada que ver conmigo. Y gente, pues primero era por España, desde Villarrobledo, desde Cataluña, desde Galicia, en Madrid. A mi madre ya la llamaban amigas que tienen en Madrid para decirle que habían recibido un vídeo mío comiéndose una hamburguesa. Y mi madre me llamaba como diciendo, ¿pero qué has hecho? Y eso, la bola se fue haciendo más grande. De repente lo colgó una página de memes que tenía no sé cuántos millones de reproducciones. Después lo colgó también Josef Ahram, que es este broker y triatleta, y también un montón de reproducciones. El Mundo Deportivo también lo puso y empezó a hacerse más grande
hasta que ahora ya cada día me escriben amigos y me dicen que ahora está en Perú, que está en Brasil, un cura influencer brasileño lo puso también, una página de muebles de Perú que tiene 3 y pico millones de reproducciones, de México también, no sé, al final es una cosa que no, que se me ha ido completamente de las manos, una pequeña broma. Y bueno, pues si la gente se lo ha pasado bien y han pasado un buen rato, que les ha servido para olvidarse de todo esto, pues, pues bienvenido es. Yo te digo que llevo 2 semanas ya entretenido con esto y me ha hecho más, por lo menos me ha hecho más llevadera la cuarentena y me he divertido mucho, sobre todo leyendo algunos comentarios. Bueno, lo importante al final es que haya servido para eso, para entretener a la gente. Y bueno, pues te has hecho famoso a nivel mundial, Agus. No, bueno, tampoco, no porque tampoco pone mi nombre, porque si yo a saber todavía me pongo una camiseta de la Gastrocasa o pongo mi nombre o pongo algo, pero como era algo que era para, pues eso, para ti, para mi grupo de amigos y tal, no pone ninguna referencia, por eso bueno, pues está mi cara está por ahí por todo el mundo, pero bueno, en fin, nos echaremos unas risas y eso es lo importante. Hay un dato curioso y es que he entrado en tu perfil de Instagram. Y este vídeo, el original, el primero, el que tú grabas y tú subes a tu perfil de Instagram, tiene tan solo 158 reproducciones. 158. Claro, sí, sí, sí. Y ya está. Exacto. Ahora, a partir de ahí, bueno, pues lo que tú decías, 1,5 millones en el párroco este brasileño, más de 3 millones en la casa de muebles, en la tienda de muebles. Bueno, me imagino que obviamente tú cuando grabas esto, bueno, nadie se lo espera, ¿no? Pero obviamente no esperabas a que llegase tan lejos. Que va, no, para nada, para nada. Sí, como te digo, lo mandé a mi novia y a grupos de WhatsApp de amigos y se ve que, y, vale, que lo subí en mis redes sociales. Por mis redes sociales yo tampoco tengo tantos seguidores ni mucho menos. Y yo creo que por donde se fue un poco la cosa de madre fue por los grupos de WhatsApp, que fueron reenviándolo y ahí es donde ha dado la vuelta al mundo. No sé si puedes pedir algún tipo de royalties o algo y por lo menos sacarte un extra. Creo que no, pero bueno, imagino que a la que le ha venido bien es a la influencer mexicana que se llama Bárbara Dorregil, que en ella sí que sale el perfil, aunque bueno, a ella no le hace falta para nada, pero bueno, por lo menos le ha servido para que su vídeo, no solo con mi versión, sino con muchas otras versiones que se han hecho, vaya rodando por el mundo. Pero bueno, ahora el vídeo lo he puesto mi nombre al final, a ver si todavía podemos rascar algo, pero bueno, no creo. Hay una pregunta, en concreto, el mundo deportivo, que es uno de los que mencionabas tú, que también te han sacado. Bueno, aparte, has dicho estos, pero también te han sacado todos los canales de televisión y demás. Pero concretamente, bueno, el mundo deportivo... hacía una pregunta, porque bueno, todo el mundo estamos viendo el típico vídeo viral de la persona que está a punto de palmar y sale el vídeo de los negros con los ataúdes. Y el mundo deportivo pregunta, después, tras los ataúdes, ¿este es el candidato al vídeo de la cuarentena? ¿Tú te postulas como candidato al vídeo de la cuarentena? Hombre, pues ya que estamos ahí, pues oye, pues... No, no sé, eso es... yo con que haya sido... le haya hecho gracia a gente que así me lo ha manifestado y me lo han comunicado, pues yo con eso ya me conformo, que al fin y al cabo es lo que tratamos un poquito todos en estos días, de entretenernos, de pasar un buen momento, y si esto ha servido para eso, para alguna gente, pues yo más que feliz. Otra cosa también que no te he comentado, que también fue curiosa, fue... bueno, que también salió en Antena 3 y en Televisión Española el vídeo, pero fue un amigo de Italia, un amigo de cuando yo estuve de Erasmus hace 15 o 20 años, no me acuerdo, con el que no tenía contacto, y me escribió para decirme que el vídeo había salido en las noticias de la RAI 1 de Italia. Y digo, bueno, ahí ya dije, hostia, sí que sí me ha ido de las manos completamente. al final sales en todos lados. Hay un momento que para mí es clave, yo creo, en el vídeo, y es cuando la gimnasta está haciendo así, ella... Y tú sacas la sonrisa con la lechuga todavía en la boca. Ostras, yo creo que es el mejor momento. Ahí me vine arriba ya. Ahí ya la actitud me contagió el vídeo. Bailando y todo, así está muy bien. Sí. Una cosa que quiero decir, que muchos habéis leído algunos comentarios que me preguntaban por la hamburguesa. La hamburguesa era vegana. Era una hamburguesa vegana que le compro al carnicero.
y llevaba lechuga, y sí que es verdad que llevaba una tortillita, pero vamos, que era una hamburguesa muy saludable. Bueno, pues mira, aprovechamos y por lo menos no nos movemos del sofá, pero tampoco engordamos en exceso. ¿Estás haciendo ejercicio o estás en modo hamburguesa y sofá, aunque sea vegana? No. Sí que estoy pasando mucho tiempo en la cocina, que me estoy divirtiendo mucho y probando cosas, aunque no soy cocinero, pero me gusta hacer cosas nuevas y tal, sobre todo de cara al hotel. Y lo que sí que estoy haciendo es ejercicio por las mañanas. Estoy haciendo yoga y estoy haciendo algo de cardio, algo de TRX también, bueno, para por lo menos por las mañanas quemar lo que como por el resto del día. Bueno, estoy seguro que esos vídeos no serían tan virales, es que yo creo que no hay lugar. Esos no los publico. Bueno, Agus Gómez, bueno, conocidísimo también en Gandía, sobre todo también por la gastrocasa. Mil gracias por contarnos cómo ha nacido esto y bueno, ya veremos hasta dónde llega. Bueno, yo creo que esa curva me parece que no, de momento no para. Cada día va para arriba. El pico no llega. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos pronto por aquí, Gandía. Gracias a vosotros. Un abrazo. I fins així el programa d'avui, posem el punt i seguit perquè ja saben que ara arriba un nou conte de la mà de Lola Camarena. Esperem que disfruten i tornen a viatjar des de sa casa. I després no desconnecten perquè s'oferirem un nou programa de Queda't a casa, que Telesafor te trau aquests vídeos, que en aquest programa està el telèfon al principi i al final i a través del WhatsApp d'aquest número de mòbil poden enviar-nos aquests vídeos, allò que fan, que organitzen a sa casa per a disfrutar, per a passar aquest confinament. Per aquesta part, no res més. Demà tornem amb un magazín especial, perquè anem a entrevistar a l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, per a fer una anàlisi de les últimes mesures preses, econòmiques especialment, i socials, preses en aquest estat de confinament, estat d'alarma. Així és que demà, Diana Morán, alcaldessa de Gandia, en el magazín de Telesafor. Gràcies per estar ahí. Hola, bon dia a tots i totes. El conte que he triat per a contar avui amb el que anem a jugar es diu El tesoro perdido de la cueva del dragón. Molta atenció, perquè anem a anar a una cova que sembla que diuen que hi ha un tresor amagat, però per poder anar a eixa cova el primer que tenim que fer és buscar el mapa d'un tresor que un mussol de les seues urpes té agafat. Però nosaltres som valents. Nosaltres no tenim por. Anem a la cova del drac? Anem a la cova del drac. Ara voleu. Ja tenim ese mapa del tresor, però... No el sentiu? No el sentiu com avança? Es por seglars per el camí, per el bosc que tenim que travessar? Us por seglars grandots amb uns ullals que ens volen agafar. Però nosaltres som com eren com? Valents! Nosaltres no tenim por. Anem a la cova del drac? A veure tot. Anem a la cova del drac. Però atenció, és un camí difícil i tortuós. I qualsevol cosa es pot eixir. Ah! Se sent udolar una manà de llops que ens ha olorat i venen a per nosaltres. I jo estic un poc assustat, però nosaltres som... Valent! Nosaltres no tenim por. Anem a la cova del drac? A veure. Anem a la cova del drac. Ja quasi estem arribant, però per a poder anar a la porta, un pont de corda i fusta que es meneja sense parar, tenim que atravessar. I sembla que un os enorme ens ha vist i ens vol atacar. Però nosaltres som... Com? Com som? Valents! Nosaltres no tenim por! Anem a la cova del drac? A veure tot! Anem a la cova del drac! L'àguila des de dalt, amb eixa vista que té, ens ha vist i anar corregents, a buert el bec. I es volia agafar, però nosaltres hem eixit corrent, perquè nosaltres som valents, perquè nosaltres no tenim... Por! Anem a la cova del drac? A veure tots? Tots! A veure! Anem a la cova del drac!
Ya estén cuasi a la porta de la cova del drac, pero una telaraña enorme ens impedeix entrar. Una araña grossa y peluda que ens está mirant. Però tenim que entrar, perquè nosaltres som valents, perquè nosaltres no tenim por. Anem a la cova del drac? Anem a la cova del drac. Ja estem a la porta, ja estem dins de la cova del drac i jo estic un poc assustada perquè la cova està plena de joies, d'or i de tresors, però hi ha un drac que llança foc per la boca i jo, és que jo m'estic assustant i me pega la volta i me n'anà corregents i a l'aranya li he dit adeu, però és que l'àguila m'ha vist i jo he continuat corregents. Corregués, i és més, l'os, menos mal, que estava en un arbre, rascant-se les seues urpes, i no m'ha vist. I els llops estaven dormint. Oh, i els porcs seglars estaven menjant, perquè nosaltres som valents, perquè nosaltres no tenim por, però jo a la cova del drac... Avui no vull anar, vaig a quedar-me a casa, perquè vosaltres sí que sou valents. Este llibre és per a tots vosaltres, per a tots els xiquets i xiquetes, que estos dies teniu que estar en casa, perquè vosaltres sou especials, sou valents i ho esteu fent molt, molt bé. Gràcies, Mila.